Muy buenos días con todos, bienvenidos. En unos pocos minutos estamos empezando. Mucho agradeceré si por el chat podrían comentarnos si se escucha bien. Agradeceremos todo el feedback que nos puedan dar. Entonces, en unos pocos minutos estamos empezando el webinar. Muy buenos días a todos, gracias por venir. En 2 minutos, 3 minutos estamos comenzando. Muy buenos días, ahora sí ya vamos a empezar. Ante todo, agradecerles la compañía para presentarles hoy día de BIM es BIMware VeloCloud. Las soluciones para SD-WAN, ya BIMware viene revolucionando todo lo que es los esquemas definidos por software, por el lado del storage, por el lado de las redes de área local y ahora con VeloCloud virtualizando todo lo que es las redes amplias, ¿sí? Voy a empezar entonces ahorita la transmisión, si me da. Muy bien, entonces ahorita le doy pase a Gonzalo Márquez, gerente de cuentas Enterprise de BIMware, para que nos ayude con la presentación. Gonzalo, te doy el pase.
Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha, Gonzalo. Perfecto. Por lo menos yo te escucho. Y están viendo la presentación, ¿no? Sí, Correcto, perfecto. muchas gracias. Listo, excelente. Bueno, primero que nada, quisiera agradecerles a todos por el tiempo para poder asistir a este webinar el día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Márquez y yo soy Enterprise Account Manager en VMware. Estoy a cargo de territorio de Perú. Y lo que vamos a revisar hoy día es la tecnología de SD-WAN de VMware. Esta tecnología se llama VMware SD-WAN by VeloCloud, porque VeloCloud es una compañía que nosotros adquirimos hace 3 años aproximadamente. Esa tecnología es una tecnología súper madura, con muchos casos de éxitos a nivel regional, y que hoy día Gartner la califica como la tecnología líder en SD-WAN. De hecho, si ven el cuadrante mágico de Gartner del 2019, que es el último que ha sido lanzado, solamente hay dos jugadores que están en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante de líderes, de los cuales solamente VMware es el único que opera en Perú. Así que estamos en una posición bastante interesante, ¿no? Entonces, lo que yo les quisiera contar hoy día es cómo esta tecnología está transformando la forma en que las compañías están haciendo negocios y cómo VMware las puede ayudar a poder captar estos beneficios. Entonces, hoy día lo que está sucediendo básicamente en el mundo es que todas las industrias están pasando por una transformación digital, en la cual se están empezando a abrir, a generar nuevos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos clientes que están del área de banca, por ejemplo, que están en algunos países utilizando los cajeros automáticos para poder entregar Wi-Fi a sus clientes de una forma social, para que esos clientes puedan acceder a nuevos, o que tengan facilidad de poder acceder al Internet. Acercándose al cajero, ¿no? También tenemos nuevas posibilidades con los temas de IoT, el uso de beacons para poder hacer el traqueo de por dónde se mueven las personas dentro de los diferentes locales, cajeros que ya están basados en uso de video, donde puedes interactuar con un funcionario de un banco, por ejemplo, a través de un cajero automático. Tecnologías de auto-checkout o de modo kiosco que, digamos, probablemente por la coyuntura que estamos viviendo cada vez más se van a volver más comunes en diferentes. Y esto es algo que está cambiando a través de todas las industrias. Y esto hace que la branch, o sea, la sede remota o la oficina remota, la agencia, se vuelva mucho más crítica porque estamos empezando a dar servicios nuevos y más complejos hacia nuestros clientes. Esto además está acompañado de un movimiento fuerte hacia temas de nube, ¿no? Y una de las cosas que se ha detectado es que las organizaciones que están utilizando entornos multicloud empiezan a sentir que una de las cosas que más reduce la productividad es las malas conexiones que se pueden tener a través de los diferentes canales de comunicación hacia la aplicación, ¿no? Acá estamos hablando de temas de latencia, temas de pérdida de paquetes, donde la productividad del usuario se ve mermada por una mala calidad en la comunicación. Y esto se vuelve cada vez más complejo justamente por la complejidad que está trayendo la WAN. Hace algunos años, nuestra WAN era una red de MPLS, una red privada, que probablemente conectaba nuestro data center con algunas agencias o sedes remotas. Pero esto, digamos, se ha ido complejizando en el tiempo con la introducción de la nube. Tenemos que ver cómo conectamos esas branches con servicios en nube. Acá estamos hablando, por ejemplo, de servicios como Office 365, donde todos los usuarios que están en la branch empiezan a utilizar servicios de Office 365 basados en herramientas cloud. Y donde la red MPLS o el diseño de la red MPLS se vuelve ineficiente. Porque hoy día lo que hacemos es que todo el tráfico que tiene que salir a internet lo redirigimos a través de la MPLS hacia la cabecera, al data center, y de ahí recién salgo a internet. Pero, ¿por qué tengo que hacer ese movimiento ineficiente? Sobre todo si la MPLS es cara. ¿Por qué no puedo colocar un internet
y salir directamente y consumir el Office 365 hacia la nube. Bueno, ahí hay otras problemáticas que surgen, como los temas de seguridad, los temas de control, que son algunas de las problemáticas que se tratan de resolver con con SD-WAN. Otro de los problemas que tienen este tipo de redes MPLS es que son bastante caras y son caras para poder escalar. Además que tenemos que todo este tema de seguridad se vuelve cada vez más complejo y el tema de el poder garantizar la conectividad también se vuelve difícil. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con un cliente que nos estaba contando que su línea MPLS estaba en una fibra que estaba corriendo a través de un poste y el poste estaba dentro de un grifo. Y un día, como el poste estaba mal puesto y estaba dentro del grifo, el dueño del grifo decidió bajarse el poste porque estaba en su propiedad. Se tiró el poste abajo y se quedaron sin conectividad de cable. Entonces ahí surge la pregunta, oye, ¿cómo puedo protegerme de ese tipo de escenarios, ¿no? Donde alguien me pueda cortar la fibra, ¿no? Y una de las soluciones, por ejemplo, hoy día es utilizar tecnologías 4G, que también se pueden integrar dentro de unas soluciones de SD-WAN, pero que también tienen otros parámetros de gestión que hay que considerar. Y otra de las problemáticas que también se están tratando de resolver hoy día en este mundo donde cada vez hay más velocidad es cómo, por ejemplo, puedo abrir un branch o cómo puedo abrir una sucursal remota rápidamente. ¿Qué pasa si tengo que, por ejemplo, abrir una caja en una feria? O sea, necesito hacer un POS o necesito, algún tipo de emergencia, crear un nuevo centro de salud, por ejemplo. Tengo que esperar que un carrier me traiga un enlace cableado, una línea dedicada para yo poder empezar a operar. Eso sabemos que puede tomar un mes. Hoy día con esas tecnologías 4G podemos habilitar rápidamente nuevos puntos de trabajo mientras que esperamos a que lleguen, digamos, esas tecnologías. Y otro de los puntos también son los anchos de banda. Una de las cosas que mucha gente quiere hacer es decir, por ejemplo, oye, ¿por qué no puedo pasar publicidad, por ejemplo, dentro de mi farmacia? Me gustaría tener un sistema centralizado y pasar de manera centralizada publicidad en todos mis locales. Y eso lo puedo manejar mediante internet, lo haciendo streaming. Pero luego viene el tema de, oye, la MPLS, en verdad tenemos 1 mega, 2 megas de ancho de banda y por ahí pasan las operaciones de la tienda, pero no me da pues para pasar un video streaming y es carísimo. Con tecnologías como SD-WAN podemos empezar a aprovechar enlaces mucho más baratos, como enlaces HFC, enlaces 4G, que nos permita transmitir ese tipo de información a un costo muchísimo menor e integrar todo eso dentro de nuestra WAN. Entonces, básicamente estamos resolviendo una serie y una gran cantidad de problemas con esta tecnología y puede habilitar muchas cosas nuevas para el negocio, que es lo más interesante. Ahora, la visión de VMware es que podamos acceder a cualquier aplicación desde cualquier dispositivo, desde cualquier cloud. Y el SD-WAN apalanca súper bien esta iniciativa. ¿Por qué? Porque al mejorar la calidad de las comunicaciones, vamos a poder efectivamente poder comunicar cualquier dispositivo con cualquier aplicación en cualquier nube de manera eficiente y sin tener que tener las preocupaciones típicas que tenemos hoy día sobre la calidad de la conectividad y sobre los aspectos de seguridad. Esa transformación del SD-WAN tiene tres aristas. Una es la nube privada, que es el acceso a nuestro data center principal o múltiples data centers y facilitar la conectividad hacia ellos. Tenemos la branch y dentro de la branch podemos tener nuevamente la agencia, la pequeña oficina remota, la oficina de ventas, la tienda que se abre temporalmente para poder dar algún servicio en una feria, módulos de trabajo que pueden estar en un centro comercial, usuarios que tienen que hacer home office, todo eso se puede atacar desde el lado de la branch y el mundo de la nube, ¿no? O sea, no solamente cómo conecto la branch con el data center, sino también los servicios cloud. ¿Cómo hago que la branch pueda tener una conectividad directa hacia servicios SaaS, incluso como Office 365, Salesforce, Azure, etcétera?
y tener una conectividad que sea garantizada a pesar de que estoy yendo por un enlace de internet convencional. ¿Cuáles son algunos de los casos de uso que podemos atacar con SD-WAN? Por ejemplo, la modernización de las redes en las branches, ¿no? O sea, lo más común para cuando se dan este tipo de servicios o se da este tipo de cambio de tecnología es cuando ya se están venciendo los periodos de contrato de los enlaces o ya tengo mis routers que están remotamente a punto de vencer. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta modernización de la branch? Aprovecho por introducir este tipo de tecnología de SD-WAN que es muchísimo más flexible. Y aquí entra una cosa que es bastante interesante. Muchas veces, yo diría que en el Perú, casi por costumbre, estamos acostumbrados a pedir que el carrier, Telefónica, Claro, Entel, nos ponga el router dentro del servicio. Hoy día el SD-WAN es una tecnología que es muy agnóstica al carrier. Si bien el carrier puede proveer esa tecnología también, desde el punto de vista del usuario, es muy interesante tener esta tecnología SD-WAN como propia y en vez de que el router lo provee el service provider, yo ser el dueño de mi SD-WAN o tener un tercero que me entregue el servicio, porque a través de este router SD-WAN yo puedo tener a múltiples proveedores. O sea, puedo tener trabajando sobre la misma conectividad. Por ejemplo, un MPLS de Telefónica con un HFC de Claro y un 4G de Entel al mismo tiempo. Y con esta herramienta que tenemos de SD-WAN, ustedes van a poder medir cuál es la calidad de servicio que efectivamente están recibiendo de cada uno de estos carriers y el nivel de servicio que sus usuarios van a experimentar por consecuencia de esta tecnología va a ser superior al SLA que le puede ofrecer cualquiera de uno de esos carriers por separados. Entonces, esta tecnología es muy interesante tenerla como propia o a través de un tercero que sea como un árbitro que pueda justamente transparentarles a ustedes y supervisar cuál es la calidad del ancho de banda que realmente les está entregando el carrier. Eso también va alineado con la modernización de los circuitos. O sea, no necesariamente tengo que hacer un cambio en el router, puede hacer que esté evaluando cambiar la tecnología. Hoy día tenemos muchos clientes que están decidiendo salir de la MPLS. Evidentemente no es un proceso intempestivo, lo hacen de una manera progresiva, pero están diciendo, oye, yo quiero empezar a salir de la MPLS y empezar a usar HFC, por ejemplo, que es mucho más barato. Otro de los temas es la conectividad a la nube. ¿Cómo hago una estrategia unificada para manejar todos mis enlaces WAN? ¿Cómo tomo el control completo de mi red? Porque claro, tengo hoy día los enlaces, puedo tener, por ejemplo, si estoy hablando de una compañía que está en varios países o en diferentes provincias, dices, ok, con Telefónica llego a Lima, pero en provincia tengo que trabajar, como por ejemplo, con un Internexa, y para llegar a Estados Unidos y conectarme a un data center en AWS, necesito trabajar con CenturyLink, y empiezo a trabajar con una serie de proveedores distintos y no tengo una visión unificada. Entonces, con una estrategia de SD-WAN podemos tener una estrategia de conectividad para toda la compañía y darle visibilidad, una sola consola de la cual pueda ver la conectividad completa punto a punto de toda la organización. Otro caso de uso puede ser el aseguramiento del performance de las aplicaciones. ¿Cómo garantizo que la latencia de Office 365, la latencia de aplicaciones SaaS como Salesforce sea óptima y no haya pérdida de paquetes, incluso en provincias alejadas donde no tengo buenos niveles de conectividad? Ahí el SD-WAN introduce una serie de tecnologías que ayudan a que sea mucho más ágil y mucho más fácil el acceso. Otro caso de uso, por ejemplo, es todo el tema de Edge Computing y IoT. Todas esas tecnologías de sensorización se empiezan a volver críticas dentro de los procesos de negocio y necesito garantizar la alta disponibilidad porque se vuelven componentes críticos. Ahí también la alta disponibilidad que brinda el SD-WAN se vuelve muy útil. Y finalmente, la simplificación de las operaciones de la WAN. Hoy día, evidentemente, la gestión, una MPLS es una red muy compleja y necesitas un proveedor que maneje ese tipo de red porque hay mucha complejidad y hay mucho trabajo operativo. O sea, si por ejemplo ustedes en su WAN quieren crear una nueva MPLS, perdón, un nuevo segmento de una VLAN, una VRF dentro de esa MPLS, hay que hacer un cambio router por router. Por cada agencia tengo que una persona estar conectándose y hacer cambios. Y eso se vuelve muy pesado y complejo. Acá en esa tecnología de SD-WAN, la idea es que ustedes tengan un orquestador general que les dé la visibilidad de todo
y que además todo el tema de operaciones esté bajo un punto de vista de automatización y cero touch, que haga que sea mucho más fácil la gestión. De tal manera de que puedo ahorrar costos también en ya no depender de un outsourcing y de repente pensar en hacer un insourcing donde trabaje con menor cantidad de gente. Ahora, ¿cómo funciona esta arquitectura? La arquitectura del SD-WAN es realmente bastante sencilla. Se basa en un orquestador basado en, normalmente puede estar en on-premise o en la nube, pero yo les diría que el 99% de nuestros clientes están trabajando con un orquestador basado en nube por la facilidad de la mantenibilidad que tiene. Este orquestador WAN se encarga de hacer todos los cambios en todos los edge. Los edge son nuestros routers, nuestras cajitas blancas que se colocan en cada uno de sus data centers. Ahora, esa tecnología del Edge también está basada en software. Podríamos colocarla en una VNF también, como virtualizado dentro de un appliance de múltiples VNFs también. Pero lo cierto es que la mayoría de clientes hoy están trabajando con el router pequeño, con la caja blanca. Y desde este orquestador SD-WAN, nosotros podemos controlar todos los Edge. Yo hago un cambio en el orquestador y el SD-WAN hace el cambio a través de todos los Edge de forma automática. De tal manera de que me quito esta necesidad de estar trabajando de manera operativa router por router. Estos Edge se colocan en las branch y también se colocan en el data center. Y lo que hacen estos Edge es crear un overlay, o sea, se crea una capa de transporte virtual, digamos, a través de los diferentes tipos de enlaces de transporte que ustedes puedan tener, ya sean MPLS, que sean Internet de banda ancha o enlaces 4G. Podemos manejar cualquiera de esos tipos de enlace y se van a construir overlays a través de estos Edge. Y otro de los componentes importantes son los Cloud Gateways de VMware. Estos Cloud Gateways están instalados en más de 700 data centers a nivel mundial. Y esto lo que permite es que nos permite conectar directamente sus branch, sus oficinas remotas, con túneles directamente contra servicios SaaS. O sea, por ejemplo, contra Office 365, contra Salesforce, directamente. Si ustedes lo piensan un poco, dicen, oye, el Office 365 es un servicio SaaS. Yo no puedo colocar un router ahí, no puedo colocar un router de mi empresa en Office 365, porque no hay cómo. Nosotros tenemos el convenio con estas compañías para colocar nuestros gateways y ustedes a través del servicio de SD-WAN van a poder usarlos para poder armar estos túneles y tener una conectividad segura directamente hacia la nube pública, hacia un servicio SaaS. Evidentemente también vamos a poder conectarnos a todos los servicios IaaS, ¿no? A AWS, Azure, GCP, Oracle, etcétera. Con lo cual tenemos una estrategia bien completa para poder hacer la conexión. Esto de acá es la arquitectura, así de sencillo es. Una de las grandes ventajas que ven nuestros clientes en la tecnología de SD-WAN nuestra es que la arquitectura es bastante sencilla de comprender y de implementar. Como le decía, en resumen, tres componentes. El orquestador, es un orquestador multitenant, basado en APIs, bastante fácil de integrar con muchas tecnologías. El gateway, que es el que nos va a permitir hacer la conectividad hacia los servicios SaaS y servicios de nube. Y el Edge, que es la cajita blanca que se coloca en cada uno de los data centers o oficinas remotas. Otra de las cosas interesantes que provee esta plataforma es que, además de entregar el overlay y servicios de seguridad, es importante mencionar que estas cajas tienen firewalls integrados. Tenemos un firewall de capa 7 Stateful dentro de cada uno de los Edge. Cada una de las cajitas blancas tiene un firewall integrado. Y que además tiene la posibilidad de extenderse con VNFs de terceros. Podemos integrarnos con Checkpoint, Palo Alto y con Fortinet para poder tener VNFs de seguridad con servicios avanzados de seguridad dentro de la misma caja. Y también tenemos la capacidad de poder hacer analytics. Una de las herramientas que trae VMware se llama vRealize Network Insight. Esta es una herramienta súper potente que puede permitir hacer el monitoreo de toda la red completa de ustedes y poder darles la visibilidad de cómo se mueven los datos desde la branch hasta el data center. O sea, tener la trazabilidad completa de todos los datos. Entonces, lo primero es que podemos lograr con esto es simplificar las operaciones de la WAN. Lo primero es que para la configuración inicial, esto se basa en una entrega basada en zero touch. ¿Qué quiere decir zero touch? Que al usuario final le llega por courier
le lleva su cajita blanca, lo saca de la caja, lo único que tiene que hacer es conectar el cable de red y este equipo automáticamente va a generar una Wi-Fi. El usuario se conecta a la Wi-Fi del equipo, ustedes como administradores le mandan a ese usuario un correo y el usuario le hace clic al link del correo y el equipo automáticamente se va a autoconfigurar, va a buscar la salida de internet, se va a conectar a nuestro orquestador. Y el orquestador va a bajar todas las políticas que ya se han preconfigurado para que el equipo empiece a funcionar. Los equipos son cajas tontas, no tienen administración local. Entonces, también eso da una seguridad adicional porque los usuarios no pueden meterle mano a eso, no hay línea de comandos. Todo se maneja directamente el orquestador y eso hace que el despliegue sea muy rápido. Nosotros tenemos casos de éxito donde hemos implementado 100 branches por semana en Latinoamérica. Entonces, es muy fácil de hacer este tipo de despliegues, incluso a gran escala. El despliegue, como les decía, puede ser cajita blanca o puede ser un Universal CPE que permita colocar varias BNFs. A nivel de la gestión del performance, podemos medir en tiempo real la calidad del enlace y podemos decirle cuál es exactamente la calidad de servicio que cada proveedor les está entregando y hacemos un direccionamiento dinámico del tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que si se me cae el enlace principal o estoy empezando a tener pérdida de paquetes en el enlace principal, la caja automáticamente hace el balanceo de cargas en segundo enlace, sin necesidad de que ustedes tengan que hacer algún tipo de operación manual. Estas cajas soportan hacer balanceo de carga activo-activo entre los diferentes enlaces. Y todo el manejo de las configuraciones en el día 2 se hacen a través de políticas, políticas que son muy fáciles de configurar y que son muy intuitivas. No entramos en un detalle súper técnico de lenguaje de networking, es más definiciones de negocio. Es decir, por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero que la aplicación de SAP salga por el enlace MPLS y que si hay un problema salga por el enlace HFC. De esa manera se definen las políticas dentro de la herramienta. Yo quiero que toda la comunicación que sea de YouTube salga por el enlace de internet y solamente si es que hay un problema salga por el enlace principal. O sea, puedo empezar a hacer ese tipo de definiciones dentro de la herramienta. Bueno, eso es lo que acabo de comentar. Como les decía, no hay línea de comando, todo se hace a través de esta interfaz gráfica del orquestador. Ustedes definen las políticas, se publican y automáticamente se despliegan a todos los lados. Y estas herramientas tienen gráficas, tienen bastante información, podemos empezar a ver los tráficos incluso por aplicación. La herramienta tiene un APM, un Application Performance Manager embebido dentro de la herramienta que permite ver por aplicación cuáles son los niveles de tráfico que estamos ejecutando, ¿no? Y otra de las ventajas es poder tener la visibilidad completa de la WAN. Como les comentaba, ustedes pueden tener muchos proveedores a nivel de proveedores de telco. Pueden ser proveedores como los grandes proveedores que encontramos en Lima, pueden ser los pequeños mini telcos que se encuentran en provincia, o incluso los carriers que tenemos a nivel internacional. Y podemos tener en una sola vista cómo se está comportando toda nuestra WAN. ¿Cómo aseguramos el performance? Esta es otra vista que entrega el orquestador. El orquestador va haciendo el monitoreo de los enlaces en tiempo real todo el tiempo y les puede decir cómo se está comportando el enlace a nivel de latencia, jitter y pérdida de paquetes. Ahora, lo interesante es que la herramienta tiene algoritmos para poder mejorar la calidad de las comunicaciones que se están dando. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi enlace broadband, mi enlace HFC, mi de banda ancha, que tiene una calidad de servicio cuestionable, digamos, en este ejemplo. Y tenemos un enlace MPLS que es muy bueno normalmente, pero por ahí puede tener algunas pequeñas fallas. Y además, y puede darse casos donde, por ejemplo, yo tenga problemas en ambos enlaces o tengo una pérdida completa en un enlace y el otro enlace tenga pérdida de paquetes, por ejemplo. Los algoritmos de duplicación de paquetes y de corrección de errores de VeloCloud permiten que la experiencia del usuario sea buena a pesar de que tenga dos enlaces con problemas al mismo tiempo.
Incluso VeloCloud tiene la posibilidad de incluso de mejorar la calidad de servicio, aunque estemos trabajando sobre un único enlace. Entonces, esto de aquí permite, por ejemplo, que servicios como voz o video, que hoy día estamos usando muchísimo por el tema de Zoom, Teams, o la telefonía IP, tengan muy buena calidad. A pesar de que yo tenga problemas en los enlaces, que están habiendo problemas hoy día, evidentemente, porque los carriers están bastante sobresaturados. Por ejemplo, este es un ejemplo de comparación de throughput de Office 365 trabajando en un solo link, o sea, sin alta disponibilidad, con un solo enlace, entre una branch entre Tailandia a un gateway en Singapur. Si tenemos, acá podemos comparar cómo se da el tráfico, el nivel de throughput en una solución no SD-WAN versus solución la SD-WAN. Y podemos ver que el throughput promedio es hasta 10 veces más alto que una solución sin SD-WAN por todos estos algoritmos de optimización que incluye la plataforma. Otra de las cosas que tiene, por ejemplo, es la corrección de packet loss. Si tenemos un enlace WAN con 2% de packet loss, esa es la forma, lo que empieza a suceder en una videoconferencia. Mientras que con nuestra solución, a pesar de que haya ese 2% de packet loss, las correcciones que implementa el SD-WAN de VeloCloud permiten que la comunicación sea mucho más fluida. Todas estas aplicaciones o todas estas políticas se pueden aprovisionar de forma inteligente. La aplicación reconoce automáticamente más de 3.000 aplicaciones. Y de esa manera podemos establecer políticas por aplicación. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, yo quiero que el Office 365 tenga la mayor prioridad en comparación a Dropbox. Y puedo establecer cuáles son los mecanismos de alta disponibilidad o cómo quiero manejar los temas de alta disponibilidad. Y puedo indicar si la aplicación, por ejemplo, es una aplicación que va a trabajar en tiempo real, es una aplicación transaccional o es una aplicación que va a trabajar en batch. Y en base a simplemente definir estas cosas, ya el SD-WAN, el orquestador, automáticamente hace las configuraciones o los ajustes para optimizar el tráfico de acuerdo a estos criterios. Es decir, yo no tengo que ponerme a configurar a detalle cuáles son los pesos en las rutas o cuáles son las formas en las que voy a transferir la data, armar archivos de YAML de configuración. No, no. O sea, todo se hace a través de la interfaz web de manera bastante sencilla. El tema de adopción de la nube. Nosotros, como les comentaba, tenemos estos. Podemos tener varias nubes. Puede ser nuestro data center, como nube privada. Podemos tener IaaS, nubes públicas, y podemos tener aplicaciones en la web. Todas estas opciones van a ser integradas a través de nuestros gateways, de tal manera de que ustedes puedan ver esto como una única carretera, una única plataforma para hacer la gestión de todos los sitios. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Con esa nueva SD-WAN, la latencia debería ser menor, porque no tengo que hacer el backhauling hacia el data center, no tengo que mandar todo mi tráfico por la cabecera, sino que mis usuarios de Office 365, de Salesforce, de cualquier servicio SaaS pueden acceder directamente a la nube pública. Voy a tener mucha más simplicidad, rendimiento asegurado, alta disponibilidad y mucho mejor performance. Otro, ese es un dibujo de cómo se puede dar o cómo se ve la arquitectura a alto nivel, en diferentes escenarios. Por ejemplo, yo tengo una branch y lo que va a hacer esta branch, yo puedo tener acá múltiples enlaces, cada uno con diferentes tipos de rendimiento, y puedo tener enlaces a través de MPLS o Internet, y a través de los Cloud Gateways voy a llegar hacia los servicios SaaS, o puedo tener conectividad directamente hacia servicios IaaS, donde puedo tener también un Edge virtual y hacer la conectividad. Esto permite que el servicio sea altamente escalable, ¿no? Acá podemos estar hablando de manejar cientos o incluso miles de sites con este tipo de solución. Otra de las cosas es que tenemos una alianza muy fuerte con Microsoft. Nosotros, tanto en el servicio de Azure como en Office 365, nuestra solución está certificada por Microsoft y permite, digamos, los mejores niveles de conectividad a este tipo de plataforma, tanto en Azure como en Office 365. En Office 365 somos una de las pocas soluciones que están certificadas hoy día como un partner certificado de Office 365,
Yo les diría que creo que solamente hay dos soluciones de SD-WAN que están hoy certificadas a este nivel con Microsoft. Y esto no solamente garantiza una buena conectividad, sino que garantiza que somos un proveedor confiable a nivel de seguridad para poder reducir las latencias hacia Office 365. Nuestra solución es bastante segura. Tiene hoy día un 99.99% de confiabilidad. Nuestros data centers tienen una gran cantidad de normas de seguridad en las cuales están corriendo nuestros orquestadores. Todos nuestros gateways tienen y los orquestadores tienen redundancia a nivel georredundancia a nivel global y un amplio ecosistema de conectividad con diferentes data centers en el mundo, ¿no? Entonces, adquiriendo ese tipo de tecnología, no solamente están adquiriendo la capacidad de routing, la capacidad de balanceo de carga, sino todo este amplio ecosistema de conectividad que brinda estas conexiones de SD-WAN a todos los proveedores a nivel global, ¿no? Y esta transformación nos permite también hacer una segmentación end-to-end digamos, de la red por temas de seguridad. Por ejemplo, esto es un caso de uso muy común en retail, en banca, donde, por ejemplo, yo quiero mantener diferentes redes a través de mi WAN. Lo que vendría a ser el equivalente a una VRF en un MPLS. Yo, dentro de esa solución de SD-WAN, puedo crear hasta 16 segmentos, es decir, hasta 16 VRFs. Y cada una de esas VRFs, esos segmentos, le puedo dar un uso particular. Por ejemplo, podría tener un segmento para toda mi red corporativa, podría tener un segmento para toda mi red de usuarios guest para darle Wi-Fi a servicios de Wi-Fi a mis clientes. Y puedo tener, por ejemplo, una red separada para todo lo que son servicios PCI, para todo lo que sea cajeros automáticos o transacciones con POS y tarjeta de crédito. Entonces, esta flexibilidad también es bastante, bastante fuerte y es una característica empresarial importante. Y estos overlays van a poder funcionar a través de cualquier data center. Puede ser a través de desde la branch hasta y se pueden extender hasta los dominios de data center para hacer una segmentación end-to-end. No los voy a aburrir con eso. Es bastante largo, pero creo que es bastante impactante también la cantidad de certificaciones y de políticas y elementos de seguridad que están introducidas en la plataforma, ¿no? Una de las cosas más importantes: doble factor de autenticación, integración con Radius, TLS 1.2 con encriptación de 256 bits, manejamos el estándar de FIPS 140, incluso tenemos un servicio específico para banca y retail, donde nosotros como VMware entregamos la solución de SD-WAN ya certificada con PCI. De tal manera de que el usuario final no tiene que certificar ellos mismos PCI, sino que nosotros ya de frente les entregamos un certificado diciendo, ¿sabes qué? Mi solución ya está certificada con PCI. Y eso está gestionado o almacenado, o el servicio está corriendo en data centers de Tier 4, ¿no? Con todas las certificaciones necesarias y hay un equipo de Team NOC dedicado para el monitoreo de esa solución 24x7. Otra de las características interesantes, como les comentaba, es la integración con herramientas de seguridad de terceros. Acá hay varias estrategias. Una estrategia puede ser usar servicios en cloud. Por ejemplo, podemos usar en Palo Alto o en Fortinet o en Checkpoint sus servicios de escaneo en la nube, con lo cual mandamos el tráfico para ahí antes de que llegue a Internet. Esa es una forma muy fácil y muy segura de poder hacer los filtrados avanzados de red, URL filtering, IPS, IDS, etc. Y en estos servicios normalmente están ya todos los servicios de filtrado en la nube, con lo cual me permite descentralizar la seguridad. Otra opción, si es que tenemos una branch un poco más grande, es que podremos colocar una BNF, que es una pequeña máquina virtual que se instala en la misma branch, que permite hacer todo el filtrado avanzado en la branch. Y también podríamos trabajar con un Next Generation Firewall para los data centers, para, digamos, ya el filtrado más fuerte de la parte de data center, ¿no? Entonces, de esta manera, tenemos varias opciones para poder atender la parte de seguridad y lograr una solución verdaderamente descentralizada. Entonces,
Más o menos, ¿cómo es la recomendación? Normalmente, si estamos hablando de una Edge, digamos, una sucursal pequeña, normalmente se usa el firewall interno de la misma caja o usamos un servicio basado en nube. Si estamos en una sucursal ya mediana, podemos usar BNFs dentro de la misma cajita. Y si estamos hablando de un gran data center, probablemente queramos colocar un Universal CP donde puedo empezar a colocar varias BNFs, dentro de las cuales una de ellas puede ser la SD-WAN. Este firewall, como les digo, es stateful, no es un access list, es mucho más seguro que un access list. Para que, si es que hay uno que no tenga claro el tema de seguridad, un access list es el equivalente a que yo paso, entro al metro con una tarjeta, o sea, entro al tren con mi tarjeta, la paso. Y luego le tiro la tarjeta al que está atrás, y el que está atrás vuelve a entrar con la misma tarjeta y me dejan entrar. Un firewall stateful es: paso la tarjeta y si se la doy a la otra persona y trata de entrar, te dice: oye, tú no puedes entrar porque tú ya entraste. Entonces es muchísimo más seguro. Y eso es algo que está embebido directamente en la caja del de Edge sin necesidad de agregar absolutamente nada adicional. Como les decía, todos estos servicios están disponibles para poder hacer el filtrado, y esos filtrados pueden ser definidos automáticamente por políticas de negocio. A nivel de arquitectura, los gateways, digamos, ¿qué es lo que necesitamos para poder implementar esto, ¿no? Necesitamos un appliance, que es el appliance que va colocado en la cajita blanca, que va colocada en los data centers y en las branch. Esto tiene su software. Dentro de la suscripción que ustedes adquieren, hay software que va incluido, que incluye el software para la caja, el acceso a los gateways y al orquestador. Y también tenemos una opción as a service, que es en el caso de que quieran trabajar alguna de estas opciones con un carrier. Si quieren trabajar con un Telefónica, con un Claro, con Claro es con el que estamos trabajando más este tipo de soluciones, por ejemplo, pueden solicitar este tipo de cosas como servicio también. Pero como les decía, hay muchas ventajas también en tener esto como solución propia o gestionada por un tercero. Entonces, finalmente, como una revisión alto nivel, como una revisión de repaso de cómo está esto estructurado, como les comentaba, ¿no? Colocamos en la branch el Edge. Le conectamos a este Edge las múltiples conexiones que podemos tener. Puede ser el enlace MPLS, puede ser un enlace de HFC, un enlace 4G para conectarme a Internet. A través de esos túneles me voy a conectar a mi data center, que puede ser un data center con SD-WAN, o podría ser incluso un data center legacy a través de un túnel VPN FSEC. Y a través de Internet, usando los gateways, voy a poder conectarme a servicios SaaS o IaaS, y todo esto va a ser gobernado por mi orquestador SD-WAN. Y finalmente, para terminar, también quisiera que tengan claro que tenemos un amplio ecosistema de integración. Acá podemos trabajar con diferentes herramientas de seguridad, diferentes fabricantes de Universal CPE, diferentes tipos de service provider, diferentes herramientas de analíticas. La solución es bastante flexible. Entonces, ahí básicamente lo que yo les pediría es, si están interesados en revisar la solución o quieren ver específicamente cómo podemos trabajar con ustedes para hacer una integración, lo conversemos. Normalmente estamos abiertos a hacer a través de nuestros canales pruebas de concepto para que puedan probar los beneficios de esa tecnología en sus ambientes y poder, digamos, llevar a cabo este tipo de modernización. Normalmente lo que sugerimos para que el proyecto sea rentable y sea más fácil de sustentar es que se empiece con un proyecto alrededor de unas 15 sucursales, 15 branches. Eso es lo que usualmente solemos trabajar como mínimo para arrancar, pero también en algunos casos hemos hecho menos, por ejemplo, para hacer conexiones de enlaces internacionales o cosas de ese tipo, ¿no? Pero siempre 15 es un buen número como para poder empezar a arrancar y pensar en ese tipo de solución. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Por mi lado, este era el overview de las soluciones de Iwan. No sé si quedó claro, mucha información o hay algo que les gustaría que aclaren. Gonzalo, tengo una pregunta acá del público. A ver,
En este caso, ¿cómo funciona la optimización de la calidad del servicio cuando se tiene un solo enlace? Si Velo Cloud tiene algún mecanismo para esto. O sea, cuando hay un solo enlace, si se tiene calidad de servicio. Correcto. Ese tipo de optimización se llama optimización de un enlace brownout. Básicamente lo que hace VeloCloud es que utiliza varios algoritmos de corrección de errores y de duplicación de paquetes para asegurar que la data llegue y pueda ser reconstruida del otro lado. Entonces, por más de que yo tenga un único enlace, esa duplicación de paquetes que va a realizar va a asegurarme que se pueda mantener la comunicación entre los diferentes branches. También es importante recordar que este tipo de comunicación no necesariamente es branch contra data center, también podría ser branch contra branch. Por ejemplo, si estoy haciendo una llamada de voz sobre IP, la llamada de voz sobre IP, una vez que está enlazada, va a ser directamente el túnel se va a armar entre las dos agencias. Y esa comunicación, a pesar de que es por un solo link, va a ser optimizada para asegurar la calidad de servicio de la voz. Ok, gracias. Dime, ya tengo aquí otras preguntas que me han llegado a mí. Quería saber ya cómo vamos con la presentación. ¿Ya estamos en terminando? Sí, o sea, de mi lado ya, yo creo que como overview ya está completo, o sea, creo que he dado toda la información que quería dar. Por eso, preferiría ahorita ya entrar en la etapa de preguntas y absolver todas las consultas que pueda tener el público, ¿no? Ok, perfecto. Hay algunas que me han llegado a mí, esta que te he leído ahorita es pública, pero antes a todos los asistentes queríamos hacer un pequeño sondeo. Les va a estar llegando una pregunta ahorita a sus pantallas para que por favor me la puedan contestar por ahí mientras vamos leyendo las preguntas, ¿ya? Y esta es si desean seguir avanzando en este punto. Yo creo que lo que ha contado Gonzalo es súper interesante y con esto vamos, nos pueden ayudar a ver para tener una reunión con ustedes Sí, y para seguir avanzando. en la plataforma estoy viendo una consulta muy buena que está preguntando si la optimización WAN es equivalente a lo que hacía en su momento Riverbed. Esa es una muy buena pregunta porque son conceptos que normalmente se mezclan o se confunden. Lo que hacía Riverbed, por lo que se hizo famoso, era un concepto que se llamaba efectivamente optimización de WAN. SD-WAN y WAN Optimization son dos tecnologías diferentes con propósitos distintos. La optimización WAN que hacía Riverbed, lo que hacía era tratar de pasar la mayor cantidad de información por un enlace. Porque teníamos problemas, hace algunos años no teníamos enlaces muy, muy grandes, entonces teníamos un enlace de 10 megabits y Riverbed nos ayudaba a pasar 20 o 30 megabits de ancho de banda por ese enlace de 10. Pero igual teníamos la problemática del enlace, pues era pequeño. Y en este caso, el SD-WAN tiene un approach distinto, basado en las tecnologías que tenemos hoy día. Hoy día lo que tenemos es, tenemos el ancho de banda es muy amplio hoy día. O sea, hoy día, si ustedes van donde un Claro, por ejemplo, les pueden dar un HFC de 200 megabits por segundo, que cuesta 200 soles o 300 soles. O sea, es mucho más barato de lo que conseguimos hace algunos años. Entonces, la forma de trabajar del SD-WAN se trata de, oye, ¿cómo le conecto varios enlaces de ancho de banda de bajo costo? Que evidentemente si los usara solo serían muy inseguros, pero a través de la tecnología de SD-WAN les coloco toda la seguridad y todas las características empresariales para que puedan ser efectivamente utilizados. Entonces, en resumen, la diferencia entre SD-WAN y Optimization WAN, el SD-WAN usa enlaces de gran tamaño, que normalmente no serían tan confiables y los vuelve confiables, mientras que la optimización WAN agarra un enlace confiable y trata de ampliar su capacidad. Ah, excelente. Gonza, acá tengo otra pregunta que dice sí, pero aunque me parece que ya la contestaste porque llegó antes, si todo es virtual o si tiene componentes físicos. Me pareció que ya habías dicho que sí tiene unas cajitas físicas. Sí, el Edge, que vendría a ser el reemplazo del router que hoy día tienen en las branches con las agencias, normalmente suelen ser equipos físicos. ¿Podría ser una máquina virtual en un servidor? Sí, podría ser una máquina virtual. Pero por lo general, lo que vemos yo diría, el 100% de los casos que he trabajado hasta ahora en Perú, todos me han pedido colocar estas cajas como reemplazo de los routers que tienen hoy día. Después, todo el resto de las soluciones es puro software. Los gateways y el orquestador son aplicaciones que están en la nube. No, no, no hay ningún componente adicional que se requiera.
Genial. Y por último, otra que tengo aquí es cuando mencionaste lo de Office 365 y su y lo que mejor es cómo mejoraba, ¿no? Dice si se tiene, bueno, tal vez es un poco, ¿se tiene que hacer algo o esto ya más o menos lo toma automático? ¿O es una aplicación especial que yo tengo que licenciar tal vez por Office 365? ¿O Buena cómo una pregunta. vez que yo pongo VeloCloud, cómo interactúa? O sea, algo que se tenga que hacer con Office 365 para llegar a ese nivel de optimización. Nosotros tenemos dos tipos de licenciamiento en la suscripción de VeloCloud. La VeloCloud Enterprise y VeloCloud Premium. El Enterprise normalmente se usan en clientes que tienen básicamente soluciones MPLS y que quieren que la comunicación sea únicamente dentro de la compañía y no tienen servicios SaaS o no quieren llegar a servicios de Internet como Office 365. Si vamos a usar Office 365 o servicios SaaS y queremos hacer uso de los gateways, ahí necesitamos la suscripción de VeloCloud Premium, que igual es una suscripción, ¿ya? A nivel de VeloCloud, normalmente los equipos, los equipos en las branches, los routers se adquieren como hardware, el hardware se adquiere, y la suscripción, el uso de la tecnología, es una suscripción que se paga de forma anual. Ah, perfecto. Bueno, y acá tenemos una pregunta más. Este ya es un tema de servicio. ¿Cómo se trabaja si la caja de Edge falla? ¿Cuál es el tiempo para el reemplazo? Ahorita entiendo que ya con Perú se está cumpliendo todo el tema, ya hizo un soporte para reemplazo de cajas, ¿verdad? Pero ¿ves? Me parece que esto va más a qué pasa si falla. ¿Se corta la comunicación o qué es lo que sucede? Ya, buena pregunta. Evidentemente, si se falla la caja como cualquier router, se pierde la comunicación. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Nosotros soportamos también arquitecturas de HA. O sea, podemos colocar en cada oficina, podemos colocar dos cajas. Podemos colocar dos cajas y que estas cajas estén en alta disponibilidad. De tal manera de que si se caiga una, la agencia pueda seguir funcionando por la de contingencia. Eso evidentemente no lo recomendamos para hacer en todas las sucursales. Normalmente lo estamos haciendo con los clientes en las sucursales medianas, ¿no? Las sucursales medianas o grandes, donde es mucho más crítica la conectividad, se colocan dos cajas en alta disponibilidad y de esa manera evitamos que haya corte de servicio. Ahora, respecto a los tiempos de reemplazo, nuestros canales tienen hoy día stock de partes para poder hacer los cambios de las cajas. Realmente no hay muchos modelos de cajas, no tienen muchos, digamos, no tienen componentes móviles. Si falla la caja, les cambiamos una caja por una caja nueva. Y lo único que hay que hacer es enrolar la nueva caja en el orquestador. O sea, básicamente lo que yo he explicado al principio de cómo se enrola una caja es sacamos la caja vieja, traemos la nueva, conectamos los cables de red, los cables de internet, de MPLS, que los que correspondan. La caja genera su Wi-Fi, al usuario le mandamos un link, el usuario le hace clic al link y automáticamente la caja se vuelve a enrolar en la consola y se autoconfigura con las configuraciones anteriores. Con lo cual también es bastante fácil el tema del reemplazo de partes y piezas, ¿no? Es más, o sea, ese reemplazo ni siquiera lo tiene que hacer alguien especializado, o sea, un usuario de la oficina tranquilamente puede hacer ese proceso para poder enrolar la caja nuevamente. Genial, bueno, son las preguntas que tenía yo por acá y las que tenemos acá. Gonzalo, te agradecemos bastante todo, ha sido súper interesante la presentación. Definitivamente Bingo una vez más tomando lo mejor para sus líneas, ¿no? Agradecemos a ti, Gonza, a todos los que nos han acompañado hoy en la mañana. Vamos a estar seguramente reenviando probablemente la presentación de ser posible. Para todos. Gonzalo, o sea, ¿algunas últimas palabras que nos quieras decir? No, básicamente agradecerles mucho, mucho el tiempo, que tengan la seguridad de que esta solución es lo mejor que hay en el mercado, porque de verdad, o sea, yo pocas veces he visto un cuadrante mágico de Gartner con uno o dos soluciones en el cuadrante de líderes, y pueden tener la seguridad de que esto está súper probado y respaldado, y que estamos dispuestos a ayudarlos en las pruebas de concepto que ustedes quieran realizar. Así que si quieren hacer algo de esto, pónganse en comunicación con LOL para poder hacerles llegar una propuesta y ver cómo podríamos avanzar con las pruebas de concepto y empezar a implementar esta tecnología en sus compañías. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Su asistencia para nosotros es muy importante. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Gonzalo. Estamos en contacto.
Listo, gracias, chao, chao.